sopla. ¿Ya? Sopla. Tírala tú misma. Te doy la felicidad porque eres buena hija y tienes todas las bendiciones de mamá y de papá. No es tanto a eso, andas con espíritu familiar que te acompaña, pero andas con un espíritu, mujer viejita que murió, que te quería mucho. Donde esa persona siempre debe de recordarla. Y cuando vayas a la iglesia, hacer una misa para toda tu familia y especialmente para esa señora que murió, que tanto te quería. Emiliano, chacho. Dime, ¿cómo está la cosa, compadre? Hey, Manny, ¿cómo está la cosa? ¿Eh? Oye, qué alegría verte, brother. Mira, acabo de filmar un documental sobre Ainhoa Arteta, que es una cantante española, no sé si tú conoces. Sí, coño, buenísima, ¿cómo no? Bueno, y entonces ahora estoy en la parte de la edición. Y... ¿qué te hace falta? No, es que viéndote así, se me ocurre que puedes ser el hombre del documental, o sea, incluirte dentro del inicio y el final del documental. Excelente. ¿Te gusta la idea? Bueno, vamos. Por suerte andaba con Bicho y Vigilio, venimos de una parranda. Bueno, el tema es La Otra Orilla. Vámonos para allá. Bienvenida, Ainhoa Arteta. Gracias por traer tus pasos, tus besos y tus abrazos hasta nuestra isla inquieta. Cuba te ama y te respeta por ser grande y ser sencilla. Y nuestra mayor antilla, alegre y jacarandosa, está feliz y orgullosa de tenerte en la otra orilla. Eso. Desde la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Bueno, aquí delante del Juan Sebastián Elcano, que es un bergantín goleta de cuatro palos. Hay muy pocos en el mundo que se sepa este y otro, pero este es el nuestro. Y donde yo acabo de jurar bandera, encima lleva el nombre de un paisano mío, Juan Sebastián Elcano, vasco como yo y como vasco, buen español. Y ha sido un momento emotivo y luego encima hemos tenido esa ceremonia con una bailadora cubana, pero vamos, vamos a bailar el flamenco, la cubana. ¿A dónde me llevas? ¿Por esa? La bodeguita en medio. Ah. Donde se hacen los mojitos más ricos. ¡Ole! Dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Amante siempre te adoraré, yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras,
gracias, gracias por venir y entrar en la bodeguita donde el corazón palpita y uno comienza a vivir. Pues mira, en mi carrera, mi mamá y mi papá, bueno, nosotros decimos mi ama y mi aita, influyeron pues, prácticamente en todo. Mi padre venía de una formación académica fuerte y mi madre, sin tener formación académica, traía la música y el artisteo, era muy actriz. Me apoyaron desde el principio, para entonces salir a decir que de una familia humilde, que no había prácticamente dinero para hacer estas cosas. Y salir a decir que yo iba a estudiar ópera, canto, tal, no el espectáculo, pues hombre, era complicado. Mira esto. ¡Hola! Pero bueno, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tal? Nadie es dueño de vuestras carreras. Vosotros mismos sois dueños de vuestras carreras y llegarán hasta donde vosotros queráis llegar. Y no hay más. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Es verdad que la vida pasa muy rápido por mí, por la carrera que llevo, por las cosas que hago. Pero luego, cuando tengo tiempo, siempre tengo el poder y la habilidad de reflexionar por lo que me ha pasado, ¿no? Igual el otro día, por ejemplo, con la santera, ¿no? Me dijo muchas cosas y era todo como rápido, rápido, rápido. Pero luego, de repente es como que, ojo, que mira lo que me dijo. Y al día siguiente estaba yo rezando en una iglesia y estaba pidiendo por alguien que me estaba protegiendo, pero era alguien que me había hecho querer y amar a Cuba. En ese momento no me daba cuenta. Y me dijo, no te puedes marchar de Cuba sin rezar a esta persona. Yo siempre le decía a mi madre cuando se marchaba, le decía, por favor, ama, dame una señal. Yo quiero saber que estás bien, que sigues conmigo, ¿no? Y entonces a los meses me sucedía una cosa muy, muy curiosa, era que se me cruzaban siempre mariposas blancas, no de otro color, blancas. Y el día de la comunión de mi hija, de hecho, entró una mariposa blanca, pero bien grande, rodeó a mi hija y salió por la ventana. Y entonces yo me di cuenta que era, cada vez que tenía que salir a un concierto, que salía yo como desolada, me venía una mariposa blanca, me rodeaba y se iba. Y me di cuenta que aquello era el mensaje. Aquí está, bueno. Así que está, aquí está la Virgen de Regla. Uh-huh. Aquí. Pues nada, yo tengo que rezarle. Ya sé que está cerrada la iglesia, pero sí. Como yo creo que Dios, la Virgen, las energías que nos ayudan están en todas partes, pues yo se lo hago aquí fuera. ¿Me dejas un ratito? Sí, 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 claro, por supuesto. Me acerco ahí. Thank you.
piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Las trovas y las letras de las canciones cubanas son muy profundas, muchas de ellas. Y porque son profundas, son hermosas, pero a la vez los cubanos tenéis esa facultad de hacer una canción hermosa y darle luz. Y eso era mi madre también. Yo creo que era el ser más alegre, más positivo. Yo aprendí muchas cosas con ella. Y cuando he llegado en este viaje a La Habana, todo el disco cobra otra intención. Guantánamera, Guajira, Guantánamera.